supuesto, si hablamos de la parte futbolística, va a ser siempre lo más importante los que tuve a través de toda mi carrera como jugador. También los jugadores, que uno compartió tantas horas de camarín para saber cuál es la mejor manera de llevar el grupo. Una persona que influyó muchísimo en mi carrera, que fue Fernando Riera, que fue un poco el que me convenció de dedicarme a esta actividad. Un técnico que había entrenado en Portugal, en Francia, en España, en Argentina, y un técnico que ya imponía respeto al jugador chileno, sin lugar a dudas. Y eso de por sí le da una ascendencia sobre el jugador muy, muy importante. Yo me acuerdo, Fernando Riera, no da lo mismo el nombre de un jugador de la Universidad de Chile que le fue a reclamar por la cual no jugaba. Yo me acuerdo, Fernando, yo dirigí a Eusebio 4 años, nunca tuve que darle una explicación de por qué no jugó. No te voy a dar explicación a ti por qué no juega, porque yo tomé la determinación y listo, y tú tienes que acatarla y jugar. Yo creo que hay muchos otros técnicos, cierto que nombré a Fernando Riera porque fue el que me convenció a dedicarme a esto, pero dentro de mi carrera había un técnico como Luis Ibarra, por ejemplo, que para mí era un maestro de cómo mantener al grupo contento. Iba siempre de frente con el jugador que estaba enojado, lo saludaba en la mañana, siempre le hacía un par de cosas a la broma. Yo creo que fue un gran formador también de cómo llevar un grupo contento. Yo creo que el grupo tiene que sentirse, como recién dije, que todos los días llega a un lugar de entrenamiento para pasarlo bien y no para hacer una tortura. Para mí el mejor, pero lejos, formador es el tiempo. Primero porque uno tiene que ir evolucionando. Yo no puedo tratar de trabajar con un grupo de jugadores de la misma manera que trabajó un técnico mío el año 80, porque las generaciones son distintas, porque las personalidades son distintas. Hay que ir evolucionando, hay que irse adaptando a la mentalidad de lo que tienen los jugadores jóvenes, y eso es la única manera que lo da, es escuchando mucho, leyendo mucho y aprendiendo, o convenciéndose de que uno tiene que aprender día tras día por un montón de distintas vías para ir mejorando en el aspecto profesional.